usando este guateque para que en el pajareque haya entusiasmo profundo. En mar de rimas me hundo cuando te improviso a ti. Bulla, un puerquito asado en puya, ron, mojo, yuca y con gris. Gracias, yo no fumo. Pero bueno, toma café. Esto es veneno para mí. Tengo una úlcera. Bueno, entonces usted no debe tomar eso. ¿Qué va? Óyame, ¿tiene leche ahí? No, a veces tomo café. Cuando tengo un motivo. También tuve una úlcera dándome vueltas por ahí. ¿Y fumo? No, solo alguna vez. Ya. Cuando tiene un motivo, como yo. ¿Sabe lo que pasa? Que me impaciente esperar. ¿A usted no le pasa lo mismo? Cuando yo era joven como usted, no se me podía posar una mosca encima. Después no me quedó más remedio que acostumbrarme a esperar. A esperar a que llegara la muerte. Pero la muerte no quiso llegar. Ya usted ve. Todavía estoy vivo. Pero ya me cansé de esperar. ¿Permite? Pasa lo que a mí, no puedo dormirse en el tren. Últimamente no puedo dormir ni en el tren ni en ninguna parte. Esa debe ser la úlcera. ¿Y no tiene tratamiento para eso? Sí. Tengo tratamiento, pero es igual que ponerle una jeringa muerta.
Ahora me mandaron a La Habana, al hospital La Mejera. Usted verá que va a mejorar. ¿Usted verá? Mi problema no es de tratamiento ni de úlcera. Mi problema es que tengo una historia vieja metida entre pecho y espalda que no me deja vivir. Todos tenemos algo. Yo creo que lo mejor es soltar. Ya lo he hecho. Pero es que nadie me quiere creer. Vino el cura en la mañana regando el agua bendita. Vino el cura en la mañana regando el agua bendita. Óigame, la presa quedó sequita bautizando los hijos de Ana. Le dijo al cura segundo, padre, baño usted a Raimundo, que aunque no es fin de semana, el olor que de esta semana tiene un sentido profundo. Yo estuve preso, cumplí 25 años, me acusaron del asesinato de Raimundo García, un guajiro de mi pueblo. Eso fue por el 58. Ya la guerra estaba regada por todas partes. La mujer de Raimundo se le antojó bautizar a los muchachos. Decía que quería que fueran cristianos por si los mataban. Y los padrinos dijeron que sin guateque ellos no hacían el bautizo. Aquella fiesta fue mi desgracia. No sé ni cómo ni cuándo me vi enredado a los trompones con Raimundo. Éramos dos toros jóvenes que nos erró. Se formó una confusión tremenda. Yo me fui a Río a lavar. De buenas a primeras sonó un disparo y Raimundo cayó muerto. Pero yo tenía un revólver. Con permiso. Oye, ven para acá, estamos todos aquí, ven. Voy. ¿Falta mucho para llegar? No, 2 horas más o menos. Yo grité, luché, hice todo lo que pude, pero todo fue inútil. La vida se me fue acabando poco a poco. Un día le pedí a mi mujer que le dijera a mis hijos que su padre se había muerto en la cárcel. Pero ella no quiso hacerlo. De eso me enteré hace poco. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué quería? Yo no tenía la menor esperanza. ¿Y cuando llegó la revolución? Cuando llegó la revolución ya yo estaba demasiado embrutecido. No quería hablar con nadie. Nunca me quise acoger a ningún plan de rebaje con él. Yo lo que quería es morirme allá adentro. Pero la verdad es que nadie se muere cuando quiere, sino cuando la muerte se lo lleva. Y así cumplió los 25 años. Así. Esperando la muerte que nunca quiso llegar. A pesar de todo, un día le llega la libertad. A pesar de todo, un día le llega la libertad. Y darle a la sociedad la cara no se atrevía. De los suyos se escondía en el incierto recodo de la vida como el lodo, hasta que en una ocasión le hizo la revolución ver las cosas de otro modo. ¿Y qué hizo su familia? Yo creo que se alegraron, por lo menos al principio, hasta que se enteró la familia de Raimundo García. Ellos viven allí mismo. Y todo fue como si volviera a empezar otra vez. He pensado en desaparecer definitivamente.
Te he contado esta historia a mucha gente, pero nadie me quiere creer. ¿Y por qué usted piensa que nadie le cree? Porque yo soy inocente. Yo no maté a Raimundo García. Claro, le cuenta su historia. El policía con euforia y con sobrada paciencia, usando su inteligencia, sin darle al tiempo una pausa, se hace dueño de la causa para mostrar su inocencia. Buenos días. ¿Y a ti qué te pasa en la voz? Bueno, el problema fue que tuve que ir al hospital y cuando venía para acá entonces se rompió la goma en la esquina de teja. Si te sentías tan mal y ibas a llegar tan tarde, mejor te hubieras quedado en tu casa. Oye, ¿cómo te fue por Santa Clara? No, me acabo de llegar. Y leí el informe. Para mí este caso no está terminado. No estoy seguro que el hombre que tenemos detenido sea culpable de asesinato. ¿Qué cosa, Pablo? Nada, viejita. Siempre hay algo peor que tu agua rota. Fíjate, Guillermo, la bromita, déjala para después, ¿eh? Esto es serio, ¿eh? Y claro, claro que es serio. Un caso donde nos hemos pasado noches enteras sin dormir, investigando por todas partes, ya está el informe terminado. Y cuando yo pienso que tú vas... Un momentito. Cuando tú te fuiste para Santa Clara, tú dejaste cerrado este caso. Y dijiste que no había duda. ¿Y el detenido confesó? No. No. Él sigue negando todo. Está como cuando te fuiste. Coño, Pablo, si tenemos pruebas suficientes, ¿por qué tanto lío? Siempre hablamos de esa forma. Tenemos pruebas más que suficientes. ¿Y si nos equivocamos? ¿Eh? ¿O es que acaso somos infalibles? Pablo, pero si ahora vamos a empezar a dudar de todo. No es dudar de todo. Es estar bien seguro. Porque vamos a acusar a un hombre de asesinato. Vamos a cambiar el curso de su vida. No, espérate. El curso de su vida lo cambió él cuando decidió matar al marido de su hija. Señores, por favor, ¿pero por qué tanta irritación? Pablo tiene razón en lo que dice. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Buscar nuestros errores para al final estar bien seguros. Ay, Isabel, ¿qué pretendes decirme? Que en este caso no lo hemos hecho. A ver, mira tú misma. Tú te entrevistaste con la hija del hombre este que tenemos preso. Y hasta ayer estabas convencidísima. No, y lo sigo estando. Caballero, yo lo que quiero decir es que es bueno tener entre nosotros un abogado del diablo. Alguien que nos obligue a pensar. Yo pienso que no hace falta ningún abogado del diablo. ¿Todo está claro? Hay testigos que vieron cómo estos hombres discutían. Además, cómo él amenazó a su yerno porque golpeaba a la hija. Y además no era la primera vez. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que se encontraron en las manos del occiso cabellos del acusado. Sí, pero es que el occiso... tenía una pésima conducta social, antecedentes y un montón de motivos para poder matarlo. Sí, eso es verdad. Pero se comprobaron las coartadas de los posibles culpables. Bien, caballero, vamos a terminar esta discusión, ¿eh? El caso no está terminado. ¿Vuelvan a hablar con la muchacha? Pablo, esa mujer está muy mal porque vio cómo le mataron al marido. Eso para mí es una suposición. Hablen con ella tratando de no empeorar su estado. Insistan con el acusado, ese hombre no ha confesado. Que conste que yo no estoy de acuerdo. Pero yo soy el instructor del caso. El responsable máximo de las conclusiones. Y no estoy conforme. Pablo. No sé. A lo mejor soy yo la que está fallando. Pero Pablo está muy raro últimamente. Por cualquier cosa se irrita. Cuando está en la casa parece como si estuviera en otro lugar. A lo mejor tiene algún caso complicado, ella. No lo creo, se acababan de esclarecer un caso de asesinato cuando se fue para Santa Clara. El problema fue cuando regresó. Bueno, quizás encontró algo nuevo. Todos los días pasan cosas, ¿eh?
Hoy no ha sido ese día. Tengo miedo, Marta. Elia, lo que tú siempre has estado segura es precisamente de que él te quiere. A lo mejor tiene duda y por eso está así. Sí, pero a lo mejor la que está confundida eres tú. Eso puede pasar perfectamente. Bueno, por fin, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a qué o no? Ay, yo no sé. Oye, ¿ese tratamiento te hace falta a ti? Pero ese es otro problema. Ahora los muchachos se van para el campo, entonces yo en un hotel... Sí, pero es que es necesario para tu salud. De todas maneras, después tú puedes incorporarte perfectamente al campo. ¿Ya? ¿Y Pablo? Tú decides, mi amiga. Pero mira, yo creo que es conveniente que los dos se separen por algún tiempo, ¿eh? Bueno, muchachos, váyanse sentando que vamos a empezar la clase. Esa historia me parece poco creíble. A mí ese hombre me pareció sincero. No creo que sea tan raro que en 1958 se haya condenado a un hombre así, tan a la ligera. No, si no es eso. A mí lo que me parece extraño es que se haya pasado 25 años en prisión y no haya querido rebajar su condena. Pero este Pedroso se encerró para morirse sin ninguna esperanza. Hay que estar claro. No se ve la revolución igual desde una prisión. Sobre todo si no se quiere ver. Oye, tómate otra. Ahí hay congeladora y bastante. Mi mujer se fue para la reunión de balance del partido, pero me dejó artillado. Ayer vino la cerveza a la bodega. Tú pareces estar muy convencido de la inocencia de... ¿Cómo se llama? Oreste Pedroso. Igual que el boxeador, ¿no? Sí, igual. Tanto que trasladaste la situación de Oreste Pedroso al caso que estaban ustedes trabajando. Por poco vuelve loco tu muchacho. Si no trasladé nada, valga. Usted mismo ha insistido en más de una ocasión que es mejor tener un culpable suelto que a un inocente detenido. Sí, pero ese caso ya estaba bien claro. Mire. En fin, todo lo que se haga para demostrar que un hombre es realmente culpable está bien hecho. Oye, esto ya está. ¿Quieres probarlo? No, mira, el dulce con cerveza, eso no me cuadra. Yo soy un buen repostero. Me voy a echar a perder esto, ¿qué va? Es que esto era un tipo ácido, compadre. Si tú supieras que eso mismo me dio valía. Me estaba volviendo así. Pablo, ¿por qué tú no te tomas unos días y te vas con tu mujer para los baños eso? ¿Para qué? Uh-huh. No, yo pensaba pedir unos días de vacaciones. Pero no precisamente para irme con ella. No me digas que vas a tomar unos días de vacaciones para demostrar la supuesta inocencia de Oreste Pedroso. Porque eso es un disparate. Oye, ¿tú sabes lo que es? Buscar los testigos, reconstruir esos hechos hace 30 años. Sin embargo, yo estoy seguro que se puede hacer algo. Investigar, reconstruir. Mire, Vaca, yo tengo un plan. Oreste Pedroso dice que los testigos... Y si no es inocente. Y aunque lo fuera, si no puedes demostrar lo que pasaría. ¿Qué pasaría, Pau? ¿No sería revivir el odio entre esas dos familias? ¿No sería como condenarlo otra vez? Quédese dando una vueltecita por aquí hasta que se seque porque la rueda no la puede usar todavía. Bueno, entonces nos vemos ahorita. Thank you.
Aquí estaba la casa Raimundo García. ¿Me puede marcar el lugar que ocupaba la casa? Figúrate. ¿Y eso es importante? Todo, todo es importante por ahora. Bueno, de aquí hasta aquí. Sí, porque la mata esa estaba frente al portalito. ¿Y de fondo? Bueno, de fondo hasta ahí está. Hasta el pie de la loma. Bien, ahora usted me va a contar despacito cómo estaba todo esto el día de la fiesta. ¿Dónde estaban las sillas, las mesas, en fin, todo? No te hagas ilusiones con la pollona perdida. No te hagas ilusiones. La pollona perdida, la valla como la vida, es un templo de pasiones. Donde sufren decepciones, el mejor de los galleros es viento frío de enero. En el corazón del pobre, delgadas espinas sobre las que cruzan los viajeros. Ofelio no lo hizo por malo. Ofelio es un hombre de ley. Lo que pasa es que todos teníamos mucho ron en la cabeza. ¿Y usted qué hizo cuando lo separaron? Yo me fui para allá, para el río. ¿Y por dónde regresó? Hágalo, por favor. Oreste, ¿dónde estaba usted exactamente cuando sonó el disparo? Trate de precisar eso, es muy importante. Esa es la cosa, Pablo. Había mucha confusión y yo tenía la cabeza mala por el ron y por la bronca. Trate de recordar. Creo que era por aquí. Sí, por aquí mismo. Porque yo no podía ver bien lo que estaba pasando ahí arriba. ¿Estás seguro, Oreste? No. No, ¿para qué lo voy a engañar? Seguro yo no estoy. Lo único que yo tengo claro es que yo no lo maté. ¿Usted me cree? Le creo. Pero hay que demostrarlo. Vamos a buscar a los testigos. Figúrese, ¿quién se va a querer meter en este lío ahora, después de tantos años? Con 60 y más años, renovando sus embullos, ya con 60 y más años, renovando sus embullos, decide unirse a los suyos para vivir sin engaños. Escalar nuevos peldaños, luchar con fuerza invencible, aclarar bien si es posible su inocencia, pues de cierto los familiares del muerto le harían la vida imposible. Que los necesito a ustedes, mía. Bueno, fue ahí. ¿Qué pasó? Llegué tarde. Vieja, sírveme poco, porque yo tengo mucho palito, ¿eh? No te preocupes, que no hay mucho.
Tengo un ternero ahí medio enfermo y me hace falta que mañana me acompañe a verlo. ¿Yo? Bueno, viejo, usted tiene experiencia de eso, ¿no? Orestico, papá quiere hablar con nosotros. Por eso estamos solos aquí en la casa. No, pero... ¿Es que pasó algo? Pasa que yo cumplí 25 años en prisión. Y no quiero seguir encerrado. Pero es que... Viejo, eso es cuestión de tiempo. Poco a poco... No, Orestico, yo no puedo seguir viviendo así, Orestico. O yo demuestro que yo no maté a Raimundo García o desaparezco de aquí para siempre. Estás exagerando, papá. El problema es la familia de Raimundo García. Y con ustedes. Y con mis nietos. Y conmigo mismo. Si antes me quería morir, ahora quiero vivir. Quiero ir al parque a jugar con mis nietos. Trabajar en lo que sea, sin que nadie me esté señalando con el dedo ni hablando bajito. Coño, pero es que no voy a poder tener ese chance, aunque sea a los 60 años. ¿Qué piensas hacer? Mira, hay un policía que quiere ayudarlo, vino de La Habana. Un hombre que cree en mí. Van a investigar eso otra vez. Van a hacer una ¿cómo que se llama eso, viejo? Una reconstrucción de los hechos. Nosotros tenemos que estar allí, pero claro que vamos a estar allí si yo misma estoy ayudando a tu padre a hacer la lista de todos los que estaban en la fiesta. Te has quedado muy callado, muchacho. ¿Qué piensas? Podía imaginarme eso así ahora. Usted ha pensado bien lo que va a hacer, viejo. Pablo, dime la verdad. ¿Por qué viniste? La verdad. Porque te necesito. Seguir tranquilo en La Habana, sabiendo que podía ayudar a este hombre, aunque fueran los últimos años de su vida. ¿Me comprendes ahora? Claro que te comprendo. Por esas cosas que tú me gustas tanto. Sin embargo, Vargas no me entendió. Mira, Pablo, Vargas es tan sensible y tan humano como tú. A lo mejor te estaba tratando de evitar un fracaso. Seguro que pensaba en Oreste. No, si pensaba en Oreste, tenía que apoyarme. ¿Y si no se puede? ¿Si no se puede qué? Comprobar que Oreste es inocente. ¿Tú has pensado qué va a pasar? ¿Me vas a fumar? Sí. Tengo un motivo. Logras reunir cada amigo que participó en la fiesta. Logras reunir cada amigo que participo en la fiesta para hallar una respuesta correcta en algún testigo. Todos le brindan
para un trabajo profundo. Sí, yo fui el que preparó el guateque. Pero la verdad yo no lo entiendo muy bien usted. ¿Qué quiere ahora revolviendo todo este asunto? Todo el mundo sabe que fue Oreste quien mató a mi compadre. Eso siempre ha estado claro. Además, mi mujer tiene razón. Ayudarle a usted en eso que quiere sería ponernos a mal con la familia del difunto. Total, ¿para qué? Imagínese que yo tenía entonces 8 años. Si mi marido estuviera aquí, porque él también fue a esa fiesta y era mayorcito. Tenía 10 años. Pero es que está en Angola. Bueno, sí, voy a ir. La verdad es que nunca he visto una reconstrucción de esa. Pero fíjese, me parece que no voy a poder ayudar mucho. A lo poco que yo he podido recordar de todo aquello, para mi parecer que Oreste... Bueno, si ustedes han venido hasta aquí y saben más que uno, no debe ser para perder, ¿no? No, no, cuente conmigo que yo les puedo ayudar en lo que ustedes quieran. ¿Qué usted quiere de mí, oficial? Lo único que yo puedo decirle es que mi familia y la de Oreste siempre han vivido odiándose. Permiso. Yo siempre quise ser amiga de los hijos de Orestes, pero mi abuela no me lo permitió. Ojalá sirva para algo esto que usted está haciendo, oficial. Ojalá. Bueno, la gente ha comentado por ahí de que las dos familias andan medio engrifadas porque... Joaquín, el hijo de Raimundo, estaba medio enemoriscado con la hija de Oreste. Bueno, sí, qué cara, eso es verdad, ¿para qué lo voy a negar? Pero eso ya pasó hace mucho tiempo y... Capitán, total, ya ahí no se puede hacer nada. Sí, yo entiendo lo que usted dice. Si nosotros éramos como una sola familia hasta que pasó lo de Raimundo. Pero óigame. Hay cosas que no se olvidan así como así. Sí. Para mí fue Oreste quien lo mató. Ese es un cuento que ha inventado sin vergüenza ese. Porque sabe que yo no lo voy a dejar en paz hasta que no esté muerto en una tumba. Como mi hijo. ¿Qué va? Conmigo usted no puede contar para nada de eso. Sin nada más que pensarlo, se me sube así una cosa para arriba. No. Usted no puede entenderme. Usted no sabe lo que es perder un hijo. De esa forma. Mire, deje en paz a mis muertos. Ahorita se hace muy tarde. Nadie va a venir. ¿Tú estás esperando aquí? ¿Yo? ¿A quién puedo esperar? Ella no va a venir. Y eso es mucho mejor para todos. Yo no sé de lo que tú me estás hablando, Felio. Ofelio, carajo. Yo sabía bien que tú no me podías fallar. Ay, mija. Yo creo que más nadie va a venir. No se preocupe si todavía es temprano. Yo sabía que te iba a pasar. Yo sé que ha pasado mucho tiempo. Pero bueno,
Hay que hacer un esfuerzo por hacer memoria. Si usted supiera, el estar aquí, en este mismo lugar, le ayuda a uno. Yo pensé que yo nunca iba a recordar nada. Ya estás pasado de ron, Oreste. Acuérdate que viniste con los muchachos. Déjame tranquilo, yo sé lo que hago. Qué lástima que no hayas traído el gallito ese, a ver si es tan bueno. Tú me has hecho mucha mierda a mí con los gallos, Raimundo García. ¿Qué pasa, Félix? Pon un poco de música ahí a ver si el par de gallitos este se apacigua. Pues ahí viene la familia del difunto Raimundo. Me adelanté para avisar. ¿Todo? Sí, hasta la bien, gracias. ¿Y Joaquín? Tienes que hacer es buscar tu gallito, anda. Claro, tú como siempre tienes el tuyo untado, trampón. Yo no hago trampa, coño. Lo que hay que hacer es muy hombre, para saber perder. Conmigo no cuente. Bastante hicimos con venir hasta aquí. Bien, vamos a comenzar. Yo quiero que cada uno de ustedes se coloque en el lugar que estaba cuando Oreste salió, después de los golpes. Bueno, todos fuimos a ayudar a Raimundo, que había quedado bastante estropeado. ¿Dónde estaba exactamente Raimundo? Ay. Así, sin la casa aquí, es muy difícil. Es que en ese momento se formó una rebambaramba. Yo no puedo. Mira, Ana, para algo estamos aquí. A Raimundo lo sentamos en un taburete. Más o menos. Aquí. ¿Quiénes estaban a su alrededor? Estaba Ana, Carmela, mi mujer, yo, y Engracia. Yo no voy a ningún lado. Abuela. ¿Y usted, Ofelio? Él salió corriendo detrás de Oreste. Eso no es verdad. Yo salí detrás de él. Porque yo pensaba que necesitaba ayuda. Pero después él se me perdió en la oscuridad y yo regresé para la casa. Yo estaba por aquí tratando de ver qué le hacían a Raimundo. Tú eras una vejiga, muchacho. Sí, pero me acuerdo, yo tenía 8 años. Bien, bien, ahora necesito que cada cual me diga lo que vio en el momento del disparo. Yo venía con el trapo y la palangana cuando sonó un tiro. Entonces, vi a Oreste parado por allí. Y a Raimundo que se iba llenando de sangre. No, Carmela, tú no venías, ya tú estabas aquí. Pero él no quería que lo tocaran. ¿Tú sabes cómo él era? Ay, qué va, hija, si sí, oye, sí, cuando yo veo... Mira, a mí me parece que ese detalle puede pasar por alto. Ahora quiero que uno por uno me diga exactamente dónde estaba Oreste después que sonó el disparo. Bueno, después no. En ese mismo momento yo lo vi parado allí, como quien viene del río. Oreste, por favor. ¿Ahí? Sí. Me parece que sí. ¿Todos lo recuerdan ahí? Imagínense,
después de 30 años no es fácil ser tan... Hay que tratar. ¿Alguien recuerda cómo venía Oreste? A mí me dio mucho miedo porque venía como hinchado y con la camisa rota. Y traía el revólver en la mano. ¿Un revólver? ¿Usted lo vio? ¿Usted declaró eso en el juicio? Bueno... Él declaró eso. Pero es mentira, porque yo nunca saqué revólver. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mató? Él no lo mató. Será descarado. Abuela, quietecita, usted se tranquila. Tranquilita. El problema es que si Oreste estaba en ese lugar, desde aquí no se le podía ver las manos. Como ustedes podrán comprobar, desde aquí solo se le ve la cabeza. Pues estaría más arriba. Bueno, más arriba está la lomita aquella. Hubiera tenido que dar un rodeo para hacerse visible completamente. Joaquín, ¿me quieres ayudar? No vaya, Joaquinito. Ya, no vaya. Abuela, ya. Quédese tranquilita ahí, espere. Coge el extremo de este cordel y párate allí donde está Oreste. Como ven, desde allí no se pudo disparar la bala que mató a Raimundo. Porque en ese caso la bala hubiera pasado por aquí. Bueno, es que uno no puede tener la seguridad. A lo mejor él no estaba ahí mismo. Sí, podría haber rodeado la lomita. Joaquín, rodea la lomita. Pero entonces... la bala hubiera entrado por este costado. Y no fue así, porque según ustedes, la bala entró por aquí. Pero en el juicio se dijo... ¿El juicio? Ustedes recordarán el juicio. Allí no se presentó ni una sola prueba. Óigame, tan fácil como es hacer la prueba de la parafina, para ver si Oreste había disparado o no. Usted puede decir lo que usted quiera, pero aquí el único que tenía problema conmigo... que le tenía tremenda jiña era ese hombre. Aquí todo el mundo vio cómo se fajaron. Abuela, por favor, aquí todo el mundo a él lo quería. Abuela. ¿Quién más podía querer matar a mi hijo? Bueno, si nosotros nos equivocamos... Renato, no seas empecinado. Las cosas pasaron como dice el capitán. Pero entonces, ¿quién lo mató? ¿Tú no te das cuenta que ahora cualquiera de nosotros podía ser el asesino? Oreste no estaba allí. Oreste estaba allá. Yo me acuerdo muy bien. Yo estaba caminando por aquí para espantar a los perros que querían lambiar al puerco. ¿Tú te acuerdas, Carmela? Pues yo estaba mirando para allá y yo vi a Oreste con estos propios ojos disparar. Con los ojos estos que se los van a comer la tierra. ¿Usted lo vio disparar? Sí. Pero si no fue Pedroso el que a García mató, pero si no fue Pedroso el que a García mató, ¿quién sería? Preguntó y quedó un rato en reposo. Rompe el silencio angustioso una de aquellos confines, diciendo que en los jardines, destrozando floritallos, vio un hombre sobre un caballo, que era Gerardo Martínez. Aquí falta el viejo Gerardo. Eso es verdad, yo me acuerdo. Pero él llegó después. ¿Después? ¿Después cuándo? Yo lo recuerdo cuando ya estábamos con Raimundo. Cuando ya estaba muerto. Miren, yo lo vi. Él entró en su caballo. Me acuerdo perfectamente. ¿Alguien más recuerda a este Gerardo?
yo sí me acuerdo. Él vino, se ocupó del velorio, del entierro, de todo eso. La verdad es que se portó muy bien con nosotros. ¿Cuándo fue que él llegó? Yo no me acuerdo bien. Pero sé que estaba aquí cuando lo necesitamos. Cuando todos decían aquí que había sido Oreste, Geraldo apareció por ahí por el río. Venía montado a caballo. ¿Dónde exactamente viste a Geraldo? Sí, cómo no. Allí. ¿Qué va? Es que Geraldo Martínez no tenía motivo para matar a mi marido. Claro que no. Eso no puede ser. Eso es un disparate. Pero es que no lo estamos acusando. Simplemente estamos tratando de reconstruir lo que pasó ese día aquí. ¿Y quiénes participaron? Bien, vamos por partes. ¿Alguien más de lo que estaba en la fiesta tenía un arma? Yo tenía un revólver. Ya se sabe. ¿Alguien más? ¿En su casa, Ana, había algún arma? Sí. ¿Qué tipo de arma? Bueno, una escopeta. Pero yo la boté porque un día cogí al niño jugando con ella. ¿Dónde la botó? Para el río. Bueno, pero Geraldo Martínez siempre andaba armado. ¿Qué tipo de arma? Él tenía un revólver grande. De eso de lo que usaba la Guardia Rural. ¿Y por qué Geraldo Martínez siempre andaba armado? Igual que Oreste. En aquella época era así. Mire, Pablo, a mí no me gusta revolver las cosas, pero ya que estamos aquí para decir la verdad, hay que hablar claro, ¿no? Ese Geraldo Martínez era amigo de la Rural. Él era guajiro como nosotros, pero se hizo de dinero, dicen que robando ganado. Y a bastante gente que perjudicó por aquí. Eso son habladurías. Disculpe, mi vieja, pero así es. Mire, mi marido nunca tuvo negocios con Geraldo Martínez, pero eran amigos. Todo lo que dice Nereida es verdad. Capitán, yo no conozco a Orestes, ni a ese Geraldo. Tampoco conocí a mi padre. Pero yo fui la causa de esa fiesta y necesito saber quién fue quien lo mató, ¿entiende? Pablo. ¿Y si la bala no venía dirigida a Raimundo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Quiero decir que si a lo mejor el tal Geraldo quería matar a otro y le falló el disparo. ¿Tenía Geraldo Martínez problemas con alguien de los presentes en la fiesta? Conmigo. Yo no estoy aquí para decir mentiras. Geraldo y yo teníamos problemas por una mujer. Eso no hacía falta. Yo no sé si hacía falta o no. Pero yo no voy a ocultar nada. Los dos andábamos detrás de una mujer. Leticia. Eso sí que no hacía falta. Ella se fue de aquí después de lo que pasó. Es que Geraldo estaba rabioso. Porque Leticia, de quien estaba enamorada, era Violeta. Sofía, ¿dónde viste exactamente a Geraldo montado en su caballo? Allí, al lado de la piedra, al borde del río. ¿Usted lo vio disparar desde ahí? Sí. De ahí mismitico disparó Oreste. ¿Disparó Oreste? ¿O usted lo que vio fue el fogonazo? ¿Quién me quieres ayudar? Ajá. Coge el caballo y párate ahí donde señaló Sofía. ¿Eh? Ofelio, por favor. Llévele esta soga a Joaquín. Según estamos demostrando, pudo haber sido él. O al menos, esa fue la trayectoria que siguió la bala. ¿Coinciden conmigo en eso? A la verdad que yo sigo sin entender qué motivo tuvo Geraldo Martínez para matar a mi compadre. Ninguno.
Tal vez la clave está en lo que dijo Elia. La bala iba dirigida a Oreste. No habíamos quedado que Oreste estaba allí. Quiero decir que lo que quiso fue inculpar a Oreste de esa muerte para quedarse con Leticia. ¡Claro! ¡Él mismo lo mató! ¿Quién sabe aquí dónde está Gerardo Martínez? Ese hombre desapareció con el triunfo de la revolución. La gente por aquí dice que él se fue para allá, para el norte. Renato, ¿no es un nieto de Gerardo? ¿Ese que vivía con su madre cerca de aquí? Creo que sí, sí. Es medio que noviaba con Belén. ¿Dónde vive? Al pie de la cañada. Ya él no vive allí. Él estudió para ingeniero en Santa Clara y se fue con su madre para allá. Creo que trabaja en una fábrica... Él trabaja en una fábrica de esa de tela. Su hijo mayor y nunca se quiso ir con él para los Estados Unidos. Es que mi abuelo no dejó un buen recuerdo por la zona donde vivía. Estuvo ligado con gente muy mala. Hablaba de muchas cosas. Nosotros estamos haciendo una investigación de algo que ocurrió hace algún tiempo. Es posible que usted no haya nacido, pero pensamos que su mamá nos puede ayudar en algo. Tal vez, aunque mi mamá nunca se llevó bien con él. Bueno, ni bien ni mal. No se consideraban familia. Bueno, aún así, quizás haya oído algún comentario que nos pueda servir para algo. ¿Y ustedes hablaron con el viejo? ¿Con Gerardo? Sí. Pero él está en Cuba. A nosotros nos dijeron que Gerardo... Sí, él se fue con una hija al triunfo de la revolución. Pero parece que estaba muy enfermo. No le fue bien por allá y pidió que lo dejara regresar para morir aquí en Cuba. Yo pensé que lo sabía. ¿Y usted lo vio? ¿Para qué? Nunca me quiso. Ni yo a él. ¿Dónde vive? En Santa Clara, aquí con mi tía. En la dirección es Conlledo, entre Máximo Gómez y Carmen. El número si no recuerdo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Oye, capitán. Lo que ustedes están investigando es algo malo que hizo el viejo, ¿no? Me desgració la vida, muchacho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted conoce por aquí a Gerardo Martínez? Gerardo Martínez. Gerardo. Sí, un señor que vino del norte hace poco. Ah, sí. El viejo Gerardo. Ah. Es allí en el 120. Pero él está ingresado en el hospital. Se está muriendo. Sí, queremos hablar con ustedes. Estamos haciendo una investigación y pensamos que nos puede ayudar. ¿Ustedes son policías? Comprendemos cómo se siente. Es algo relacionado con mi papá. ¿Usted siempre vivió con él? ¿Usted no se acuerda de mí, Rosa? Bueno, es que yo viví muchos años fuera, imagínese. Él es Oreste Pedroso. No le dicen nada a ese nombre. Sí, creo que sí. Pero imagínese, no conocía a tanta gente y los años pasan. ¿Tú te acuerdas de Oreste Pedroso? Este.
Yo lo quería. Yo puedo decir algunos datos, pero yo después de... ¿Olete? ¿La señora nos va a ayudar? Ya no hace falta. Al quedar todo aclarado, Orestes es libre al fin. Al quedar todo aclarado, Orestes es libre al fin. Y anda como un figurín por las calles del poblado. Camina alegre, confiado, erguido, feliz, dichoso, así es Orestes Pedroso, viviendo como uno más del pueblo, dejando atrás el pasado bochornoso.